La labor que realiza el doctor Cruz Jimenián junto a su equipo de hombres y mujeres que lo acompañan en esta clínica es una labor que trasciende de este barrio, de este lugar, de este municipio, de este distrito y cubre entonces toda la geografía nacional. Hemos decidido hacer la primera entrega precisamente a la clínica del doctor Cruz Jimenián. Y lo hacemos porque estamos conscientes desde el gobierno de esa gran labor que se hace diariamente en este lugar. Aquí le estamos entregando, doctor, 500 viseras. Estas viseras son para todos los médicos y el personal de apoyo del hospital. Este producto es hecho con los plásticos que terminan en el río Ayosama. La gente de nuestro pueblo todavía no tiene la cultura de que la basura no debe tirarse a la calle y que hay que recoger la basura. Lamentablemente, toda esa basura termina en el río Sama y en el malecón. Y eso ha servido para que hundan a República Dominicana. Y República Dominicana es nuestra, de cada uno de ustedes. Y no podemos permitir que los aprensivos internacionales se burlen de los dominicanos. Diariamente, en favor de la clase más necesitada, junto a ustedes, para buscarle soluciones a los problemas que... Gracias, señor. Tenemos 3 salas de cirugía, ya, 5.000 pesos. Aquí no. Háblenme, por favor. En asilo, tenemos una unidad, esa es la unidad de cuidado intensivo pediátrica. Reciclamos la basura. Pero abierta 100% como es. Ustedes pueden firmar de aquí. Diariamente, en favor de la clase más necesitada, junto a ustedes, para buscarle soluciones a los problemas que... Tenemos 3 salas de cirugía, ya, 5.000 pesos. Aquí no. Háblenme, por favor. En asilo, tenemos una unidad, esa es la unidad de cuidado intensivo pediátrica. Reciclamos la basura. Pero abierta 100% como es. Ustedes pueden firmar de aquí.